Saludos viajeros, bienvenido a un nuevo vídeo de Shadowverse. Estamos aquí en la clase forestal y vamos a jugar ahora un mazo de combo con la señorita Ládica, espesura eterna, orientado un poquito más a árboles, más que todo a hada, aunque lleva área y algunas cositas, para hacer el combo de Ládica. Así, jugar las 12 cartas, que Ládica gane un más 3, poder de asalto y que evolucione gratis. Y evidentemente la evolución gratis que pueda pegar dos veces por turno, siendo un total de 16. A eso le sumamos una Shang Shama, son 19. Y un Welder que debería salir del mazo eventualmente, pues llegamos a los 20 puntos de daño, ¿no? Entonces tenemos ahí un combo TK, que también tenemos a Aria para ir haciendo un poquito de daño con nuestra hada y que sea más fácil y necesitamos menos piezas. Madre Piadosa, pues para curarnos, absorber árboles, robar, ¿no? Hacer de todo, aguantar, hacer daño, evidentemente. Muy bien, madre nos ha ayudado muy bien a eso. Así que como tenemos madre, pues tenemos aquí más cartas naturas que nos dan árboles. Ellos mismos también se las pueden comer, madre. Más cartas naturas, esta te puede dar un árbol de cero, que es más o menos como un fuego fatuo. Entre comillas, ¿vale? El fuego fatuo tiene ventaja. Pero bueno, sigue siendo una carta por cero. Porque como nosotros tenemos que jugar 12 cartas por turno, todas las cartas por cero, nos vienen genial. Y la mejor carta para activar el combo es la del viento, que jugada con un fuego fatuo, por ejemplo, sería juega el fuego fatuo, juega la del viento, vuelve a jugar el fuego fatuo y juegas el fuego fatuo que te da ella. Un total de 4 cartas pagando un solo PP, que es lo que hace que podamos hacer mucho más rápido los combos con Ládica, ¿no? Porque imaginaos con eso, con una Ládica, estamos pagando 2 PP y hemos jugado ya 6 cartas. Necesitaríamos solo 6 cartas jugadas más para llegar a las 12, ¿no? Así, o 8 PP, o si tenemos alguna carta más de coste 0 o alguna carta que cueste como 2, como por ejemplo esta, cuesta. Cuenta como 2 cartas, pues podemos llegar antes, ¿no? Entonces, eso, tener muchas cartas de cero o muy baratitas para poder hacer el combo con Ládica. Y si evidentemente podemos meter Shang y Shama para terminar, o doble Shang y Shama, o el Welder saliendo del mazo con jugando el doble atajo, está muy bien. Mucho robo y capacidad de combo. Vamos a jugarlo, vamos a ver qué tal va. A mí me ha ido algunas veces bien, otras mal. Sobre todo depende más de que tú robes bien. Evidentemente si te partes la cara muy rápido pierdes. Evidentemente si no puedes hacer el daño al rival por lo que sea, guardias, escudos, etcétera, etcétera, pues es más difícil, ¿no? No me enrollo más, vamos a jugarlo un poquito y a ver qué tal se comporta este mazo Ládica de combo. Me encuentro vampírico. Vampírico tiene problemas. Lo bueno es que se baja la vida, lo malo se cura mucho y se puede proteger. Complicado. A ver, tener Ládica ya, evidentemente es bueno. Lo que pasa es que tener varias Ládicas, uff. Voy a quedarme solo con esto que robo y bueno, creo que hemos mejorado un poquito, ¿no? Esto ya nos facilita un montón de combos. Aquí solo necesitaríamos, por ejemplo, con la mano que tenemos, pues robar algunas cartas que de coste cero. Mira, eso es interesante. Esto matárselo, yo creo que no. Área muy buena. Te ayuda a limpiar, a hacer un poquito de daño. No sé si matarle el bicho ese. Si no baja otro, quizás me lo planteo, ¿eh? Pero es que creo que es muy malo. Vale, vamos a jugar esto. Tener árboles buenos, si robamos madre. Ignora la mesa, pero bien, ¿no? ¿Cómo es esto? Vamos a robar. Voy a matar al que le cura, evidentemente. Y creo que vamos a matar a otro incluso, ¿eh? Me está metiendo mucha presión. Siguiente turno aquí nos podemos curar. Si puedo comer esto, esto aquí, me curo un poquito. Ya tengo una de coste cero. Vale.
No hace mal eso, padre. Vale. Vale, pues aquí está súper fácil, ¿vale? Y está pico. Siguiente turno ya. Las de coste cero no las guardo. Realmente son éxito. Necesitaría una. A ver, al 7 con doble de 0 le podemos llegar a matar, ¿vale? Pues serían la Dika. Más Hada. Combo con 2 son 6. Más el otro Hada. Son 0, son 7. 7 gastado 2 PPs. Me quedan 5. Pues ya sería combinar lo que va a ser, claro. Hay que ver la vida que le queda. Lo típico, ¿no? Eso serían 16, ¿vale? 16, si a lo mejor puedo meter un par de alas, 18. Ah, el problema es que me he bajado el 4-4. Ay. Vamos a hacer esto aquí. ¿Cómo limpiamos esto, tío? Bueno, tengo nada. Tengo nada. Sí, esto lo podemos absorber. Robamos. Sí, limpiamos todo menos el murciélaguito, es este. Y al 6 no puedo, ¿vale? Así necesitaría tener otro bouncer. Si meto otro bouncer, sí que puedo. Pero vamos, que podemos tirar a del bosque de nuevo y hacer la misma jugada. Incluso gastar un juego de Fatu. Y aquí le salvaría a él. Pocas cosas. Esto buenísimo. Estoy por usar. A ver, es que realmente con dos fuegos fatos ya llego. Pero es que quiero matarme todo. Bueno, no puedo matarme todo. Si esto va aquí. Esto va aquí. Yo diría que lo uso. Puedo usar también esto. Puedo comer. Realmente puedo usar el fuego fato. Si no, no. Curo uno más. Sí, con dos fosfatos sería porque son 6. 6 por 2 pp, 7 por 3 por 7, 7 por 2 pp, 7 más 5. Si juego esto, Walder. Son 3, 4. Bueno, justito, Justito. Lo mismo me la tenía guardado. Sí, sí llego, ¿no? Porque son 7, 10, 11. Que me falta una carta, en serio. Que pues puedo perder, ¿eh? Me he contado de nuevo. Vale. Sí, me falta una carta. Voy a contar de nuevo. Serían 4, 6, 7, 3, 10. 11. Hostia, que no llego. Pues no debía morir yo, así que vamos a hacerlo así. Un poquito me la cago, Ahora sí llego seguro, ¿vale? Que me falta uno. Uy, casi la cago, hay que tener cuidado con esas cosas. Seno Diablo no me mata. Pues son 10 de daño.
Casi, ¿eh? Casi la liamos. Casi la liamos y gorda, ¿eh? Ahora voy sobrado. Pues tengo nada, tengo todo. Para pa 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 pa. El problema sería el daño si se, él se cura mucho y no baja bichos, loco. Pero eso es raro, ¿no? Si se pone en 20, le sigo matando porque... Bueno. Sí, porque tengo doble fuego fatuo. Sí, no, claro, colada. Pues, vale, eso me voy a hacer. Porque puedo ir matando a la bichita. Ojo, doble fuego fatuo, la dica. Vaya, vale. Ahora sí. Doble fuego fatuo. Tengo la maestra también, sí. La dica. Yo sé, la dica no la guardamos para el final siempre, aunque aquí da igual. Aquí empezamos aquí. Jugamos esto. Jugamos esto. Ya está, he jugado a carro. Jugamos esto. Por eso hay que tener cuidado, ¿vale? Hay que contar bien porque la partida anterior me podía haber tirado y me faltaba una. Tenéis que contar que llegáis a 12, ¿eh? Creo que puede ser el misplay más común que he hecho con este mazo. Es tirarme a la piscina. Y... Mira, una mega tema. Tirarme a la piscina y que te falte una carta. Entonces sí que me tenía guardado el fuego fatuo y lo hubiese matado al 7. Ha sido misplay, pero hemos solucionado el misplay. Y al final hemos ganado la partida. Si no, no, si lo hubiésemos hecho mal porque pensábamos que llegábamos. Claro, llegaba por PPs. Fijaros que realmente sí llegaba. Lo que no llegaba era por cartas. Me faltaban cartas. Sí, él no tenía bichos, así que no podía tener removal, etcétera. Ah, creo que se ha quedado bien. Habéis visto el Darren Perón encima. Ayuda. Vamos a echar otra. Vale, contra otro forestal. Puede ser de hadas, puede ser de combo, puede ser mezcla, puede ser agro de hadas. Forestal ahora mismo está... Que yo no sé cómo definirlo, la verdad. Me queda el área. Vale, doble área no es horrible, porque puedo jugar una al 4 o al 5. No es malo eso, ¿sabes? Porque ya tiene dos fuegos fatuos. Por eso me la quedo, porque le entra otra. Lo malo es que no me entre coste 2. Pero bueno, esto sería turno 4, turno 5, turno 6. Y si al 7 tenemos Ladica y un Bouncer, ganamos. Algo baratito. A ver, ya triple. Que no es lo peor, ¿no? Lo sigo diciendo, no es lo peor. Los árboles vienen bien porque es una carta de 1-1. Y eso siempre es interesante tener. Esto también sirve para comer cartas natura cuando tienes de más. No está mal. Puede que sea combo. A ver, si es combo y yo llego al combo al 7. Él es muy complicado que llegue al combo al 6, ¿eh? Muy difícil. Tienes que tener los dos bouncer. Todos los fosfatos ya generados. Es complicado, ¿eh? Vamos a traer esto aquí, que esa no me gusta. Y aquí vamos a lo que he dicho, como esto podemos comer con que queramos. Como esta come solo una. Como con esta. Y el siguiente turno pues comeré con madre. Tampoco quiero darle información ya, ¿sabes? Esto lo tiene que matar. Vale, esto es típico, ¿no? Enfrentamiento. Creo que es hadas. Si es seca, deberíamos poder ganarle. Aquí vamos a hacer así. Y ahora aquí esto aquí.
Queda muy bien. ¿Qué malo puede pasar? Que no nos robamos la dica. Puede pasar. ¿Qué pasa si no nos robamos la dica? Que perdamos. Exactamente. Además, hay algunas personas que también llevan seca para Win Condition. Supongo que al final es lo mejor, ¿vale? Llevar toda la Win Condition. Pero esta es que está más orientada a ser el combo rápido. Entonces así. Pero bueno, vamos aguantando. Vamos subiéndonos la vida con el hada esta. No sé. Haciendo cositas. Tengo la mano perfecta para hacer doble hada y el siguiente turno matarle, no sé qué. Matarle con la otra. Pensad que... ¿Sabes qué? Con cuatro fuegos fatuos, cuatro fuegos fatuos. Uy, ya me llama. Vamos a jugar esto. Tiramos... No sé si tirar el Evo. Bajar un hada. Voy a matar la Shang-Chama ya para pegarla a la cara, ¿eh? Sí. Creo que tengo que hacer eso. Bueno, mira. ¿Aquí gastas la Evo o no gastas la Evo? Es la pregunta. Yo diría que no. Otra vez aquí. Y ya está. Esto está cargado ya. Falta uno. ¿Qué tiene? Invoca Avería Magna. Lo que no tiene es lo de Silia. Vale, pues perfecto. Ah, podemos jugar al árbol incluso. Así. O incluso Aria y el árbol este. O yo qué sé. Tengo un montón de fuegos fatuos. Con cuatro fuegos fatuos, es lo que he dicho. Cuatro fuegos fatuos. Más radica. Son por uno 6 pp. Tiene que ganar 6 pp. Si tú no sé si te lo puedes hacer si tienes cosas. Aquí. Estoy bien. Esto son cosas, ¿eh? Como Monster ya tiene mejora infinito. Nada, esto ahora. Supongo que lo mejor ahora sería el árbol y el hada esa para limpiando, ¿no? Cosita. Está preparando Seca para reventarme pronto. ¿Cuánto lleva? Ya, estoy por jugar. Mamadita, ¿eh? 12 de vida. ¡Wow! Esto lo vamos a jugar siempre. Ya viene la pregunta. ¿Cuál va a ser el resto del turno? Esto solo puede ser madre. Y madre es mejor tirarla. Jugar esto a tempo creo que es lo ideal. Hacer esto aquí Evo. Ni te lo robo, ¿sabes? Pues lo he hecho. Papá, aquí va uno. Aquí va otro. Creo que me gana el cimiento. A ver, si no entra lo que no tiene que entrar, no. Creo que pueden entrar. Podemos entrar, ¿sí? Y está, ahí está aquí. Siguiente turno. Que siguiente turno me tendrá que tirar madre, ¿sabes? Al 9 ya es muy lento. Aquí quiero que nos gane él, ¿vale? No está saliendo la carta. Él lleva 14. Me tiene que salir ya. Ya es ya. Y encima me tiene que dejar mesa. Porque si no, con Shang-Chama no puedo tirar los hechizos. Y aún así podría, porque serían 6. 10. Esto sí que lo podría jugar. Sí, sí, podría. Porque pago todo, ¿no? Pero tiene que ser ya, si no estoy muerto. Ah, me deja 6 de vida. O... Doble Shang-Chama con... Nah, hemos perdido. Sí. Bueno, mira, voy a jugar uno de estos. Puede que incluso los dos.
Madre. Oye, me tenía que comer la otra. Bueno, está bien, tampoco era. Tengo la Evo, claro. Entonces está bien. Vale, eso lo paso a cero. Voy a matarle lo más fuerte que tenga. Y a ver, le puedo matar aquí uno. Aquí otro. Aquí otro. Aquí otro. Y puedo incluso jugar una de estas, ¿no? Y es que hasta le limpio esto, o sea, me da miedo. Saco otra hada, ¿no? No es que sea una maravilla, ¿no? Bueno, tengo doble guardia. Creo que me gana, ¿eh? Con seca, estoy a 7. Lo más seguro es que no gane. 18, 19. Prácticamente. A ver, a no ser que no tenga seca. Bueno, son 8. 8 y 3, 11. Si me limpia el 2-1, no le mato, ¿eh? Eso es cierto. Pues puede estar ahí, ¿eh? Con seca me gana. Es matarse ese, matarse un par de haditas y seca, o algo así. Tiene que tener forma de. El láser 1 se muere. A no ser que no tenga un monstruo, claro. Sí, ¿verdad? Mataban dos, ¿no? Faltan dos, ¿no? Está bien. Pues bien jugado. ¡Ay, qué penita! Bueno, pues esto es las partidas que vaya a perder. Esta partida, además está el ejemplo que yo he dicho. Esta partida la hemos perdido porque no nos hemos robado la ladica cuando la teníamos que haber robado. Esta. Si no, lo hubiéramos ganado. Él ha tenido el combo y nosotros no. Esta, simplemente. Muy, muy típica partida que pierdas porque no te roban la diga. Es así de triste. Pero para que lo sepáis, podéis parar de dos formas. Una es esta. Da igual el control que juegues. Si no te roban la cámara, también combo pierdes. Eso debería. Cualquiera que juegue mazos de combo sabe que va a perder porcentaje de partida de eso. Y luego otras partidas que directamente es que te ganes muy rápido y que aunque te lo robes, no te da tiempo. O que pongan un muro que no puedas pasar. Eso sí, las partidas que ganáis. Es que gana el limpio, porque es que pa, te tiro el combo y te mato. Macho, lo último. ¿Con dónde dimensional? Mira, dimensional. Somos rápidos. No tiene excesivo guardia. Si lleva la forma, sí. Vale. A ver, el bouncer es que estoy por quedármelo por lo bueno que es. Me voy a quedar, ¿vale? Porque como esto me va a dar árboles. Y tengo área. Esto me lo podía quitar para buscar algo el amuleto, ¿vale? El clásico. Si es el de Magnacero, uff, se hace muy rápido también. Vale, esto es bueno. Jugamos esto, luego esto. Aquí tenemos doble bouncer, eso es buenísimo. Tío, este es el de Magnacero. Le tengo que ganar al. A mi 7. ¡Wow! Ay, qué pena no poder retrasar un turno para hacer. Puedo hacerlo. Es que si en el turno voy a hacer esto, porque si no es que me muero, va. Ya está yendo muy a saco, ¿eh? Muy a saquísimo, ¿eh? Bueno, esto me va a curar, ahora me pone un guardia, las malas. Esto luego le sacaremos algo de partido. Está yendo a saquísimo, muy rápido. Puede que no nos dé tiempo a hacer el combo. Lo que he dicho, si os sale muy, muy fuerte, muy rápido. Complicado. Esto es brutal, ¿eh? Esto es perfectamente brutal. Aquí tengo que gastar encima el fuego fatuo, pues si no es que estamos muertos. Y yo diría que hemos perdido ya la partida.
Y el tomo ahora... Yo diré que vamos por aquí, ¿no? Bueno, luego con esto me curo. Pero... no sé, ¿no? Quitamos esto aquí... quitamos esto aquí... A ver... me pongo a tercio. Yo creo que sí que hemos perdido, porque ha ido muy rápido, va a cargar la tolerancia, al 7 va a matar el mana 0 y puede que me mate con el mana 0. A ver, si en turno 7 tenemos menos de vida, estoy muerto. Eso lo tengo clarísimo. Ah, esta joda es lenta. Entre comillas. Que va súper rápido, fíjate. ¿Cómo va de resonancia este tío? 6. Duro eso, ¿eh? Duro, ¿eh? Bueno, mira, no nos hemos quemado la dica, podría ser peor. Hacer esto aquí. No hemos quemado por milagro, porque lo podía haber quemado. Porque ese hada me la tenía que quemar. Que me atreve. Me entra el miedo. Esto me ha dado otro hada. ...14 de vida... Aquí si no entra la dica le ganamos, ¿eh? Está 17 de vida. No se cura mucho. Ahora hay que buscarla. Con los árboles. Nuestro turno va a ser buscarla con los árboles. Y dejar un árbol en... bueno... ah, tengo el amuleto, claro. Me puedo hacer el bonfire al amuleto. Vale, eso es bueno. Ah, Yuwan, qué asquito. Llegas a 10 este turno, tío. Llega, tío. Sí que llega. Nah, bonfire. Estoy muerto. Estoy muerto. El magnacero, tío. Bueno. Nada, estamos fritos. Sale eso encima. Mi bicho muere por Yuwan. Baja 10. Puedo hacer madre para curarme y meter... sí, esto lo tengo que meter. Porque si no es que me voy a morir. Y... esto lo voy a hacer, que no puedo hacer más PP. Tirar madre y rezar, vamos. Rezar de que mate a... al 4-5 y sí, ya está. Si no es que tengo... si no es súper ineficiente. Vale, mata a Yuwan. Ah, es insuficiente. Es suficiente porque ahora yo me curo. Fijaros el daño que él tiene. 15. 15 más mana 0. Bueno, pues lo hemos visto todo. Hemos visto la partida que hemos podido ganar perfectamente. Hemos visto la partida que hemos perdido porque no hemos robado el combo. Y hemos visto la partida que hemos perdido porque directamente... fíjate que tengo el combo. Directamente... hemos perdido por... que no nos ha dado tiempo. Es lo malo que tiene este tipo de mazo. Y ya está. Forestal, esta expansión... ¿qué es mejor el de hadas que esto? Yo diría que sí. Quizás se meta la dica en el de hadas al final para intentar hacer ganar algunas partidas con ella. Pero no sé, yo ahora mismo tal como está el metajuego no veo a Forestal, ¿eh? No lo veo. Ya veremos dentro de unos días a ver si se puede hacer algo en esta clase. Espero que os haya gustado el vídeo. Si os ha gustado, ya sabéis que podéis darle like. Podéis suscribiros para saber cuando subo nuevos vídeos. Y mucha suerte en vuestro camino, viajeros. Nos vemos. Adiós.